Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender sobre las palabras homónimas. Las palabras homónimas son aquellas palabras que se escriben igual pero que pueden tener un significado diferente. Las palabras homónimas se dividen en dos, en palabras homógrafas y en palabras homófonas. Homo quiere decir igual. Grafo, que quiere decir escritura o grafía. Y fona, que quiere decir sonido. Entonces, las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igualito, pero que pueden tener significados diferentes. Por ejemplo, llama y llama. Este llama puede ser de animal y este puede ser del verbo llamar. También puede ser una llama de fuego, en fin. Y las palabras homófonas, su escritura puede ser diferente, pero se pronuncia igual y el significado es diferente. Por ejemplo, tenemos aquí bello y bello. Bello, que puede significar hermoso, es un adjetivo. Y este bello, que puede indicar pelo. Veamos estos ejemplos de palabras homógrafas, es decir, que se escriben igual, pero su significado es diferente. Vino, que puede ser una bebida. Y vino, que puede ser del verbo venir. Sierra, que puede ser elevación de un terreno, como por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos hablando de una montaña. Y sierra, que es una herramienta que sirve para cerrar. Vela, que es un cilindro o una mecha que sirve para encender o para alumbrar mejor. Y vela, que puede ser del verbo velar, es decir, cuidar, vigilar. Por eso algunas personas dicen, pasé la noche en vela, porque casi no durmió. Cita y cita. Esta cita puede ser un encuentro. Y esta cita puede ser del verbo citar. Consejo y consejo. Este consejo puede ser una recomendación o una sugerencia. Y este consejo, que es una junta o una asamblea. Es decir, donde su escritura puede variar, su significado es diferente, pero al decirla suenan igual. Vaso y vaso. Este vaso puede ser del verbo basar. Es decir, me baso en lo que vi esta mañana. Entonces esto es como darle base a algo. Y este vaso, que es un instrumento, que sirve como recipiente. Y este vaso, que significa víscera vascular. No sé si ustedes han escuchado alguna vez a alguien diciendo que le dio vaso, que es como un dolor abdominal, a esto se refiere. Entonces aquí tenemos vaso, vaso y vaso. Votar y votar. Este votar es participar en elecciones. Y votar, de arrojar. Consejo y consejo.
Consejo con C. Para aclararles a todos, el único consejo que se escribe con C es el que se refiere al consejo municipal. El resto de consejos son con S. Entonces, este es el consejo municipal. Y este otro consejo, que puede significar que es una junta o asamblea, como lo vimos anteriormente, o una recomendación. Entonces ya tenemos aquí votar, votar, consejo, consejo. Vamos con habría y habría. Este habría es del verbo abrir. Por ejemplo, yo abría la puerta. Y este habría es del verbo haber. Por ejemplo, habría llegado temprano si el bus no se hubiese demorado tanto. Entonces, ahí está el ejemplo de habría del verbo haber. Ahora ustedes van a desarrollar la siguiente tarea. Van a ubicar la palabra correspondiente en los espacios en blanco. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección.